creó la Liga de las Mujeres Desplazadas al ver que las más pobres de las más pobres, las más negras, las más indígenas, llegaban del campo huyendo de la guerra y no tenían dónde caer muertas. Para darles un techo, las hizo fontaneras y electricistas y levantaron una ciudad de mujeres. Caben hombres, sí, pero solo si cumplen con su ley, la no violencia. La ciudad que inventó Patricia Guerrero, muy cerca de Cartagena de Indias, es un reto a los muchos conflictos que atraviesa Colombia. Y sí, ese fue como el inicio de la ciudad de las mujeres, estar determinadas a que eso lo podríamos hacer y que la vivienda era vital para las mujeres en un proceso que ya llevábamos en la Liga de Mujeres Desplazadas, que es la organización que fundé en el año 1999 y que fue con la que iniciamos este proceso que finalmente terminó en este proyecto emblemático que es la Ciudad de las Mujeres, que se declaró en resistencia pacífica contra los guerreros, contra la guerra, contra la violencia. Y no era solamente el desplazamiento forzado, sino la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto, que para el año 99 que fundamos, nadie hablaba de eso en Colombia. Es decir, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, Mujer, Paz y Seguridad desde 2000, o sea, el desplazamiento era un crimen contra las mujeres. Y había que pensarlo como un crimen, como un delito. No como una situación social que había que atacar y que qué cosa, por aquí, por allá. No, era un crimen cometido contra las mujeres. Porque detrás del desplazamiento estaba el despojo de sus tierras, el control de los territorios, el paso del narcotráfico, la presencia del paramilitarismo y de la guerrilla. El ejército en connivencia con paramilitarismos y en connivencia con la guerrilla. En ese triángulo permanente estábamos las mujeres y en ese triángulo era en el que teníamos que trabajar. Sin presencia de un Estado que dijera, bueno, les vamos a proteger, nada. Entonces, lo único que teníamos nosotras en la mano para empezar era tener esa conciencia y estar determinadas a seguir adelante. Nadie estaba obligada a estar ahí. Yo creo que todo proceso de paz tiende precisamente eso, a la reconciliación en un país tan agrietado por más de 50 años de violencia. Pero en eso, el tema de las mujeres tiene que ser algo preponderante. Es decir, a nosotras no nos puede pasar lo que pasó en Centroamérica, que unas mujeres fueron a la revolución, otras se armaron, otras políticamente, y después terminaron en la cocina otra vez, ¿no? Echándole maíz a las gallinas. Eso no nos puede pasar a nosotras. Porque entonces estamos perdidas, o sea. Lo que hemos aportado tanto, lo que hemos luchado tanto, ¿para qué? Aquí tiene que haber reformas políticas muy serias. Tiene que haber un reconocimiento tanto del Estado como de los actores armados de lo que le han hecho a las mujeres. Y si no hablamos de esa violencia sexual, como te lo he dicho a ti en esta entrevista, entonces, ¿qué nos van a decir a las mujeres?